maniobras militares Orellana 78 fueron presenciadas por el rey don Juan Carlos, a quien acompañaban el ministro de Defensa, otros mandos militares y agregados de varias embajadas. Los ejercicios se desarrollaron por tierras extremeñas y formaban parte del Plan General de Instrucción del Ejército. Se trataba de un ejercicio combinado aéreo-terrestre en el que participaban dos bandos opuestos. La operación comprendía acciones de ataque y explotación de los previstos éxitos con la cooperación de unidades mecanizadas y acorazadas, cuyos movimientos se complementaban con apoyos aéreos y desembarco de unidades paracaidistas. En las maniobras intervinieron 14.000 hombres, 3.000 vehículos, de los cuales más de 200 acorazados, 45 aviones y 50 helicópteros. Don Juan Carlos siguió con la máxima atención los diferentes ejercicios tácticos que se incluían en la operación Orellana 78 y que culminaron todos ellos con gran brillantez.